Esta muestra se llama Ajimate y es una recopilación de antecedentes históricos, arqueológicos, antropológicos del norte, del centro y del sur del país. En esta muestra hemos trabajado Irma Luz Poma, que es una artesana, artista en realidad, maravillosa, que ha ganado varios premios nacionales en mate burilado, y yo soy la escultora en plata. Bueno, la idea comenzó a trabajar este proyecto juntas, en una visita de investigación que hice al Mantaro y conocí a Irma Luz. Y la galería nos invitó a hacer una muestra en conjunto y ha salido esta exposición maravillosa que los invitamos acá en la Galería Indio, el Bosque 260, que ha comenzado el 24 de agosto y va a estar hasta el 17 de septiembre. Retomamos el tema de la ají en realidad en este trabajo de investigación por hacer algo creativo y algo también ahorita contemporáneo, trayendo cosas en realidad antiguas, pero a la modernidad, ¿no? Esa es la idea, de hacer algo contemporáneo. Entonces yo estuve investigando y encontré libros de cerámica cusqueña donde habían plasmado maravillosamente el ají. Una de las cosas que me impresionó muchísimo fue que una de las muestras, la primera muestra artística en el Perú, se encontró justamente plasmada en un mate burilado. En Huaca Prieta, en el norte del Perú, que pertenece a Moche Chimuno. Esto ha sido increíble. Entonces comencé con el trabajo de investigación y me pareció maravilloso retomar este tema. Aparte, ese trabajo, lo interesante de ese trabajo es que es un trabajo hecho por mujeres. Y hemos retomado esa parte porque es como yo siempre digo, hay esa parte de que las mujeres del aporte de la sociedad que hacemos en criar los hijos, educar, la cocina, ¿no? Y siempre esas preocupaciones e inquietudes las hemos retomado para traerlo, ese aporte que hacemos a la sociedad lo hemos tomado para traerlo a nuestro espacio personal, que en este caso vendría a ser el arte, el cual disfrutamos muchísimo. En la época de los incas, lo que plasmaban en los mates burilados, todos los diseños eran con tendencias geométricas. En realidad se usó casi todo lo que se ha encontrado en la antigüedad, con esa tendencia. Se encontró de repente algún tipo de flor o de alguna figura zoomorfa, pero más que nada era la inclinación era geométrica. Ya después, en la época de la colonia, donde cae lamentablemente casi hasta desaparece, es el trabajo en mate burilado, porque justamente toda la gente era llevada a las minas o era llevada a trabajar en las haciendas. Pero la iglesia, en su motivo de evangelización y de catequización, retoma este elemento y esta forma importante de hacer arte, donde prácticamente los acogen, ¿no? Y son, bueno, entre comillas, pero los obligan prácticamente a plasmar en los mates ya unos nuevos diseños. Los diseños, en realidad, al principio todos eran copias, porque es como en todas las representaciones de arte que tenemos al principio en la colonia, casi todos eran copias, porque se traían las estampitas que se utilizaban para la catequización de Europa, ¿no? O de España en este caso, que era llegado por medio de los españoles, pero todo, casi todo era copia. Bueno, ya la gente, nuestra gente, que siempre ha sido tan habilidosos y con tantas inclinaciones al arte, ellos van involucrando también en esto incluso sus dioses, sus creencias, sus costumbres. Por eso que se llega a tener en la época de la colonia las más bellas representaciones artísticas en mate burilado. Por ejemplo, donde es muy notorio, por ejemplo, las representaciones arabescas, todas las formas ondulantes, los rulos, todas estas formas donde se paran las escenas, porque ellos representan muchas veces esas piezas eran ofrendas a sus amos. Entonces representan las mismas vivencias de ellos, las representan en los mates, con esa vestimenta ya occidentales, ¿no? Pero ellos siempre de una u otra forma se las arreglaban para poner algo de ellos, ¿no? Se podría decir como una firma o un sello que estaban trabajados por gente, por los antiguos peruanos. En este caso ya los mestizos. Bueno, después comienzan a modificar y comienzan a plasmar
ya sus mismas representaciones, como por ejemplo la cosecha, la siembra, ¿no? Ya es una, eso es más de la sierra, ¿no? La gente de la sierra comienza a plasmar todo eso, la cosecha de la coca, bueno, eso lo hacen hasta ahora. Y es una costumbre más que nada mestiza ya. Otra forma también de evangelizar en la época de la colonia fue la música. Entonces toda nuestra gente encuentra una forma maravillosa de una forma no ir a las minas o no pagar el impuesto, ¿no? Ellos trabajan y crean un mate con una arpa gigantesca, enorme, bellísima, con mate burilado, ¿no? Donde en realidad es una sola pieza que se ha encontrado y que habrá mucho para hacer de esta pieza, ¿no? Es una pieza lindísima donde se ve las representaciones justamente de este mestizaje, ¿no? Colonial. Otra forma que representa realmente la parte barroca, se puede decir, es la unión justamente de la plata y el mate. Porque en esa época es donde la gente ya no solamente la utiliza como lo utilizaban los antiguos peruanos de una forma utilitaria, sino ya como una forma decorativa. Entonces ellos les piden a nuestra gente que le pongan adornos, bordes, ribetes, detalles en plata, donde se utiliza pues el martillado, el burilado, el recortado, todas las técnicas, los embutidos, todas esas técnicas son técnicas coloniales. Incluso hay incrustaciones de concheperla y se hacen los trabajos más bellos y representativos, ¿no? Donde se hacen joyeros, se hacen también azucareros, licoreras, en fin, hay un montón de cosas utilitarias y decorativas. Ahora en esa exposición Ajimate, justamente hemos retomado el tema del ají como un tema antiguo, pero que hemos traído justamente a la modernidad, ¿no? Hemos plasmado el tema del ají porque es un tema que nos involucra a todas las mujeres. En realidad es un tema de la cocina que nos hemos rescatado para traerlo a la exposición. Y la idea era justamente desarrollar eso, ¿no? Del diseño moderno en el mate burilado, donde Irma Luz lo ha plasmado maravillosamente. Yo le he dado algunas pautas en lo que es diseño. He tenido mi taller y Irma Luz es una mujer maravillosa, con mucha facilidad creativa, donde le he podido enseñar los principios básicos de diseño. Ella los ha realmente plasmado maravilloso, donde ha conseguido que sus figuras, que eran planas, tengan volumen, donde el mate tenga una línea continua, donde se pueda desarrollar una línea continua visual, ¿no? Donde uno vea que el mate tiene ahí los grises, donde se pueden ver los grises, una escala valorada también. Bueno, esas cosas son importantes en el diseño y ella los ha retomado y han quedado los mates maravillosos. Y yo he trabajado la plata, donde justamente he trabajado esas técnicas, ¿no? Que son las técnicas de la época de la colonia. Ya anteriormente yo había estado trabajando en una línea donde he rescatado la parte colonial, una parte, desarrollé una línea colonial contemporánea, ¿no? Y eso es más o menos lo que hemos tratado de hacer acá, unir estas dos partes. Y han quedado piezas bellísimas, donde el tema principal, lógicamente, es el ají, donde se involucra pues el color, el aroma y el sabor, principalmente, que es tan importante para todos nosotros los peruanos. Esta muestra va a estar hasta el 17 de septiembre acá en la Galería Índigo.